¿Qué tal, amigos de Artes de Irte? Bienvenidos a esto que es La Ruleta. Estamos con el maestro Jesús, bienvenido y muchísimas gracias por acompañarnos. Él es director de Ritmo de mi Raza y la verdad es que es una compañía teatral que tiene mucho que contar. ¿Cuándo surge la compañía, maestro? Bueno, la compañía surge en el 2011, en agosto de 2011. Ya tiene bastante tiempo, ya, ¿no? Ya cumplimos 4 años exactamente. Wow. Eso no cualquiera. Sí, nos ha costado mucho trabajo, pero hemos podido hacer un trabajo ya. ¿Cómo surge la compañía de danza? Fue una inquietud de tener un grupo de danza. Empezamos a trabajar y vimos que se puede una compañía de carácter ya profesional como tenemos en esos momentos. De hecho, ya vemos que, bueno, tienen un gran número de alumnos. Sí. ¿Podría platicarnos sobre este curso que se está impartiendo? Sí. Hoy estamos trabajando el programa de danza nacional. Es el programa que tenemos como segundo programa. Wow. Entonces, el primer programa es el programa de Guelaguetza. Ay, sí. ¿Me podrías platicar un poquito en qué consiste el programa de Guelaguetza? Sí, son 16 valles del estado de Oaxaca. Tenemos un repertorio de 16 bailes. Entonces realizan básicamente toda la guelaguetza. Sí, exactamente, toda la guelaguetza, sí. La representamos aquí dentro del estado, fuera del estado, cuando representamos a Oaxaca. Wow. Y hablando de eso, ¿han tenido presentaciones fuera del estado? Sí. ¿Pero en qué lugares? Hemos viajado a Morelia, Veracruz, Puebla, Estado wow. de México. Lugares sí. donde la cultura oaxaqueña es muy apreciada y que de repente ver ese tipo de... A nosotros ya no nos causa ninguna sorpresa, pero vas a algún otro estado de la República Mexicana que es hermoso y le presentas un baile 100% oaxaqueño y se quedan completamente asombrados. Sí, claro. La recepción de la gente en los estados es maravillosa. El aplauso que es nuestro alimento, nos quedamos satisfechos. Además de que también es una forma de dar a conocer la cultura oaxaqueña que es riquísima. Ah, y hablando de nuestro segundo proyecto, ¿en qué consiste? ¿Hay algún límite de edad? ¿Cómo me puedo inscribir? ¿O cómo puedo ser, puedo ser parte de este grupo? Sí, son jóvenes entre 15 y 25 años que les interesa la danza folclórica. Sí, aquí se les proporciona el vestuario, el uniforme, todo es por parte de la compañía. Y somos está padrísimo porque de repente hay muy pocas compañías que se atreven a dar esas facilidades para sus alumnos, ¿no? Sí, somos una compañía totalmente independiente, no tenemos wow. apoyo de ningún lado, pero hemos trabajado bastante para llegar a este carácter profesional y llegar a este número de integrantes que tenemos ahora. Esfuerzo y constancia que se ve reflejada, sí, obviamente, en la disciplina y obviamente en la elegancia que manifiestan todos sus alumnos. Sí, exactamente. Somos ahorita alrededor de 45 integrantes. ¡Wow! Pues sí. Nosotros hemos visitado varias compañías de danza aquí en el programa Artes de Irte y definitivamente esta es una de las más grandes, ¿eh? Exactamente. Sí, hemos tratado de que sean reconocidos en el estado para, pues, por nuestra calidad. Es nuestra misión, de hecho, la mejora continua. Qué bueno, y le agradecemos enormemente el hecho de que hagan esa labor social de dar a conocer la cultura oaxaqueña, que como habíamos mencionado es muy muy interesante y sumamente rica, y por supuesto hablando de la danza, la cultura, la comida, entre muchas otras cosas. Pero para toda la gente que nos está escuchando ahí en casita y que dice, yo quiero ser parte de este grupo folclórico, ¿cómo me acerco? ¿Dónde están ubicados? Además de la edad y todo eso, ¿qué requisitos debo llevar o por demás? Pues los pueden ubicar en la página de Facebook, que es Compañía Folclórica Ritmo de mi Raza, Asociación Civil. Okay. Que nos pueden contactar y tenemos 2 sedes de ensayo, la secundaria del Llano y también el Teatro Álvaro Carrillo. Oh, entonces son lugares muy conocidos, súper céntricos y qué bueno que tienen la oportunidad de estar tan cerca del corazón de Oaxaca, porque de repente uno no sabe a dónde acudir. Hay muchos chavos que tienen inquietudes por la danza, la pintura y en este caso por la danza folclórica y no saben a dónde dirigirse. Bueno, pues aquí tenemos una alternativa que es muy buena, que está padrísima y que tiene grandes posibilidades, ya una compañía seria de danza tradicional y una de las más grandes del estado, me atrevo a decir, ¿no? Muchísimas gracias, maestro. ¿Alguna invitación que quiera dar para cerrar la entrevista? No, pues que nos sigan en Facebook y que se interesen en ingresar a la compañía. Estamos por sacar la segunda convocatoria del año. Ensayo y ensayo nos decidimos a robarle al maestro un par de alumnos
y para preguntarles qué tal les ha ido, de dónde les surge la inquietud por la danza y muchas otras cosas más. Estoy bien acompañado por Gabriel. Sí. Y por... Sandra. Sandra. Ustedes bienvenidos a esto que es La Ruleta. Aquí generalmente hacemos preguntas a las personas que están involucradas en los talleres, a las personas que están pendientes de ellos. Y la verdad es que teníamos muchas ganas de platicar con ustedes para preguntarles de dónde surge la intención de bailar. Pues de mi parte surge desde que estaba muy chico, al ver a través de la televisión los distintos programas de baile, lo que es la Guelaguetza y otros programas más referentes a esto. ¿Hasta la fecha cuánto tiempo llevas bailando? Tengo 13 años bailando. 13 años bailando y te ves muy chavito, o sea que prácticamente gran parte de tu vida. ¿Y tú, Sandra? Yo llevo 7 años bailando en total. ¿7 años? Sí. Muy buen tiempo, o sea, que los dos, o sea, a pesar de estar muy chavos y estar muy jóvenes, ya llevan una muy buena carrera en el mundo de la danza. Sí. ¿Y cuál ha sido su experiencia o cómo ingresan a la compañía de danza? Ingresamos, bueno, principalmente por la convocatoria que se lanzó. Entonces, a través de eso yo me enteré de esta compañía que se funda en el 2011 y pues ya yo llegué aquí. Entraste, yo tengo ganas. Sí, ya desde entonces he formado parte de la compañía. ¿Y a ti qué te dijeron tus papás? Dijeron, sí, te apoyamos, échale ganas. Sí, me apoyaron desde el principio porque dijeron que preferían que yo me dedicara a esto a otras cosas. No, y es muy padre porque es una actividad muy sana, haces ejercicio, te mantienes en forma y por cierto, además ayuda muchísimo a sentirse bien, al estado anímico, ¿no? Demasiado. Qué bueno, y qué bueno que tus papás están apoyando en esto, que es padrísimo. Y le estaba preguntando ahorita fuera del corte, que si ustedes están dispuestos a llevar esto al siguiente nivel. Sí. Está yendo muy bien, han ido a varios estados y ya nos estaba platicando su maestro de que han ido a representar a Oaxaca en diferentes estados y casi toda la República Mexicana. Pero, ¿sí le gustaría meterse de lleno a estudiar licenciatura? Sí, pues nos llama la atención. ¿Tú ya hacia dónde van las miras? Pues ya ser un maestro de danza, seguir el camino del folclore. Muy, muy bueno. Además de que es padrísimo eso de andar viajando, ¿qué lugares han visitado ustedes? Hemos visitado México, Puebla, Veracruz. También hemos ido a... Marquetianguis. Vaya. También hemos ido a los lugares de aquí como Tlatelula. Y obviamente lo que es la parte interna del estado, que también es padrísimo viajar porque Oaxaca es grandísimo y debido pues obviamente a las condiciones geográficas es padrísimo ir de viaje. Podemos ir tanto a la sierra como a la costa y bueno, es increíble. ¿Alguna invitación que ustedes lancen a todos los chavos que nos están escuchando ahorita en casa y que digan yo quiero ser parte de este proyecto? Sí, pues que se unan a la compañía ya que pues, nosotros principalmente entre el maestro y los alumnos, los compañeros que integramos esta compañía, pues tratamos de difundir lo que es el folclore ante todo lo que es la danza, sí, la cultura, la danza hacia los adolescentes. Y aparte de eso, los invitamos a que se unan a nosotros, ya que pues somos una gran familia que pues nos preocupamos por las raíces, por seguir manteniendo las raíces de Oaxaca, las costumbres de Oaxaca y dar a conocer y transmitir el folclore a las demás personas que nos... Y también aparte de Oaxaca, pues también las culturas que tiene todo lo que es la República Mexicana. Porque también realizan cuadros que de otros estados. Y eso es padrísimo. Bueno, ahí está la invitación para todos los chavos que les gusta la danza, que tienen inquietudes y que quieren una alternativa muy buena para ingresar a una muy buena escuela Academia de Danza Folclórica completamente profesional, una de las más grandes del estado. Ha sido todo por nuestra parte. Regresamos micrófonos con nuestros compañeros de Artes de Irte.